Justo estamos avanzando con las veredas, mejoramiento de todo lo que es la calle Grau. Para ambos lados las veredas, así como también lo que va al camino hacia el cementerio general de Chocope, para ambos lados también, ¿no? Para dar las condiciones de accesibilidad para los peatones que circulan permanentemente por esta zona. Asimismo también estamos trabajando lo que es Prolongación Madrid hacia 28 de julio, con entrada al acceso a lo que es un sector de unas 50 metros lineales también hacia un sector que fue privado de una invasión también, que hoy día está haciendo un complejo habitacional dentro de la misma calle Madrid. Así también estamos haciendo Prolongación Madrid, que va al acceso hacia la costa. Madrid, el pasaje Las Flores, estamos abarcando todo ese sector que nunca ha tenido veredas y que es necesario también para que los vecinos se puedan movilizar con seguridad con respecto a las mototaxis o vehículos que pues pasan por esta zona, que son altamente peligrosos, y ya estando en la vereda eso le puede permitir un tema de seguridad, así como también caminar en las épocas de lluvia, no por el barro sino por la parte digamos, de cemento, y puedan transitar libremente. Podemos apreciar de que en esta obra se encuentran laborando en su totalidad chocopanos, ¿no? Sí, con esta paralización que ha habido con respecto a la disminución del canon desde el año pasado, ¿no? Nosotros Chocope teníamos 1,5 millones, hoy tenemos 250,000, que es más de 1,200,000 menos en comparación a anteriores gestiones. Sin embargo, estamos optimizando el recurso y estamos dando el trabajo de manera directa y dando facilidades a los chocopanos, que también han sentido, ¿no?, este recorte presupuestal y no pueden trabajar muchas veces en lo que ellos saben, como es la albañilería. En ese sentido estamos trabajando con ellos, y también de repente en 2 meses, 3 meses, ya se viene el trabajo en la Constancia, que también vamos a dar trabajo a todos los albañiles de la zona para que puedan estar, tener digamos, algo para sus hogares, y de esta manera puedan trabajar dentro de los proyectos que estamos gestionando para Chocope. ¿Bajo qué modalidad se construye esta obra? Administración directa, ¿no? Evitando que de repente las utilidades se lleven, haya mayor cantidad. Mire, cuando es por administración directa, se evita el IGB, el 18%, se evita el pago de otros derechos como Capeco y otro tipo de pagos. Las utilidades, que a veces son de 3 al 5%, y el gana normalmente un contratista, eso ya se evita. Administración directa, estos gastos ya no se consideran. Por lo que queda para contratar más personal, para mejorar la amplitud de la obra y de alguna forma dar más trabajo a los ciudadanos que trabajan en protección civil dentro del distrito. Nos comentaban de que esta ejecución de veredas es en una primera etapa. ¿Se comenta que va a haber una segunda etapa? Sí, es una primera etapa, cambiando las que están deterioradas, poniendo veredas donde no las hay y también donde falta, por ejemplo, faltan sectores como Nuevo Amanecer y otras zonas de Chocope que también necesitan cambiar. Esto para que los ciudadanos puedan transitar libremente y de alguna manera ir mejorando las condiciones
peatonales del distrito. Municipalidad de Chicago.